El 14 de agosto, la Iglesia Católica recuerda a un héroe, un verdadero héroe de la santidad. Su nombre, Maximiliano María Kolbe. Este santo varón perteneció a la familia franciscana. Los franciscanos son como un árbol fecundo que tiene varias ramas. Maximiliano pertenecía a la rama que se conoce como franciscanos conventuales. Hombre de amor apasionado a la Santísima Virgen, especialmente en la contemplación de su misterio de Inmaculada, Maximiliano trabajó con inmenso ardor en la obra de la evangelización. Él estaba convencido de que el corazón inmaculado de María era el primer lugar en paz en el universo, el primer lugar de la victoria de Dios en el mundo entero, el lugar verdaderamente limpio y perfumado que es grato a Dios y que es capaz de acoger a todo corazón, a todos los pobres del mundo. Con esa espiritualidad centrada en el corazón inmaculado de María, Maximiliano quería lo que años más tarde el Papa Pablo VI describió como la civilización del amor. Es decir, podríamos pensar en poblaciones enteras, como campamentos, como pueblos marcados profundamente por la Virgen. Lugares donde pudieran vivir personas, vivir familias, niños que pudieran crecer en verdadera amistad con Dios y con la Virgen, jóvenes que pudieran formarse en las virtudes propias de su entusiasmo y de su vigor, pero lejos del pecado, adultos, esposos, esposas y también gente consagrada que pudiera experimentar ese dulce amor del corazón de María y pudiera expresarlo al mundo. Esta idea absolutamente bella y revolucionaria de Maximiliano contrasta gravemente con lo que le tocó finalmente en su vida. Fue llevado prisionero al campo de concentración de Auschwitz, que queda en Polonia. Y allá, en el campo de concentración, en un ambiente completamente opuesto a lo que él hubiera querido, como reinado del corazón inmaculado de María, allí fue donde precisamente pudo manifestar de qué modo él pertenecía a ella y de qué modo él había integrado en lo más profundo de sus entrañas el significado del Evangelio. Seguramente conocemos la historia. Maximiliano se ofreció para reemplazar a un prisionero condenado a muerte. No se trataba de cualquier tipo de condena. Esto da vergüenza decirlo, pero hay que recordarlo porque eso hicieron los nazis en aquella oportunidad. El castigo, la manera de entregar a la muerte a este grupo de prisioneros, era la cosa más espantosa que podamos imaginar. Los metían en un calabozo profundo y allá sencillamente los dejaban sin agua y sin alimento. Es decir, se trataba de una muerte muy, muy lenta y espantosamente dolorosa. Matar de hambre. Ese grupo de prisioneros, entiendo que en número de 10 o cosa parecida, fue experimentando la crueldad, la durísima crueldad de los nazis, y fueron muriendo uno a uno. Pero en ese ambiente y en ese calabozo, que es lo más opuesto a lo que quería originalmente el sacerdote Maximiliano María Kolbe, en ese ambiente, él llevó el reinado de María. Él llevó el testimonio, la luz y la esperanza del Evangelio. Evangelizó ahí, ayudó a bien morir a cada uno de sus compañeros, hasta que finalmente quedó él solo, como una especie de monje en santidad, ofreciéndose también por el perdón de los pecados del mundo. Cansados los nazis de que este hombre no terminaba de morirse, le inyectaron veneno puro en las venas y así acabó sus días este maravilloso testimonio de caridad que por caminos inesperados mostró la fuerza del corazón de María.